Cuando el heavy metal corre por tus venas no hay descanso que valga. Tras un año de silencio, el grupo menorquín Aces High regresa con energías renovadas y con el relanzamiento de su tributo a Iron Maiden. La novedad del concierto, que tendrá lugar el próximo día 28, a las 23 horas, en la sala Aquelarre de Mahó, radica en que la banda interpretará íntegramente el álbum Seventh Son of a Seventh Son, el séptimo disco de estudio de la conocida formación británica editado en 1988. Atolo Orfila, Luis Gómez, cantante, y los hermanos Luis, Jairo y Oscar Carrera, se les suma el teclista Viet Hanel. Casi dos horas de espectáculo dividido en dos partes. En primer lugar, con la puesta en escena del álbum temático de Iron Maiden, que trata sobre el séptimo hijo de un séptimo hijo que tiene poderes mágicos como la clarividencia y otras magias. Y en segundo lugar, con los mejores clásicos de la conocida banda de heavy metal. Canciones como The Trooper, Tanto de Lucy, por supuesto, Aces High, nombre que los menorquines decidieron ponerse a modo de homenaje. Cada composición relata un tramo de la vida de este personaje, desde el nacimiento Moonchild, el descubrimiento de sus poderes y su destino Camp Primero Play With Madness, hasta su inminente muerte en Only the God Die Joe. Decidimos incorporar a un teclista porque la interpretación del álbum así lo requiere, explica Luis Carreras. Al igual que en su trabajo anterior, Summer in Time, Iron Maiden utilizaron sintetizadores que durante la gira fueron ejecutados por el técnico asistente de Steve Harris, Michael Kenney. En el caso de Aces High, la colaboración llega de la mano de Viet Hanel. Seventh Son of a Seventh Son está considerado como uno de los mejores proyectos de Iron Maiden. Aunque se trata de un disco temático medieval, la letra de sus canciones aporta cierto grado de crítica social y política moderna. La propuesta de Aces High tiene su origen en 2009, cuando ofrecieron su primer repertorio de Iron Maiden a propósito de un concierto especial celebrado en Mahó. Desde entonces no han parado de tocar en diferentes escenarios de la isla. Cumple 25 años. Precisamente en 2013 se cumplen 25 años de la salida al mercado discográfico de Seventh Son of a Seventh Son. Una efeméride a la que Aces High le rinde su particular tributo con el concierto para el que solo quedan 20 días.